Grupo Mejía Alcalá, en Pasión Gourmet, presenta Baldón, 50 aniversario. Un legado que da gusto. Presenta Seguros Reservas, presenta Buenos días, estamos en la semana de Navidad. Usted seguramente está ¿cómo se dice eso? Arrollado, comprando por aquí, para acá, para la semana del día, la cena del 24. Pero aquí le tenemos la solución, easy o fácil. Porque de verdad que en Casa Mesía usted come bien siempre. Usted puede venir el lunes. O el martes come bien. Usted puede venir el martes con una fabada. Claro. El miércoles puede unos chorizos. El jueves una payita, el viernes un cochinillo, el sábado, ¿qué comemos el sábado? Un arroz negro. Domingo está pegado. No, hay uno que tú haces aquí, ¿cómo se llama? El señorito, ¿cómo es? El socarrá. Pero se me quedó aquí, tú me lo pusiste. Me hicieron cucaramácara, pero no importa. Mira, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vale, hoy vamos a hacer un puré de batata con marshmallow caramelizado al horno de leña. ¡Uépale! La idea de hoy es un poco hacer la batata como la hacemos en Argentina, en mi país. Aquí, ¡por fin dijo algo, Pati! Aquí comen mucha batata, pero nosotros lo que hacemos es... Bueno, aquí también la hacen a la leña, pero aquí la ponen directamente sin envolver en papel aluminio ni nada. O sea, nosotros lo que hacemos en Argentina es la envolvemos en papel lumínico, o estamos haciendo un asado ahí, la ponemos en la brasa directamente, con papel aluminio, un poquito de aceite de oliva, un poquito de sal, la pinchamos un poco y la metemos ahí al rescoldo, le decimos nosotros. Aquí quemadita se come, ¿eh? Sí, la batata me gusta como quiera. Claro. Ahí, que hace calor, la batata es un refresco. ¿Tú dices? No, es un anuncio que decía así. Aquí, no, pero la batata es un producto muy noble, de verdad. Sí, totalmente. En la batata tú te la puedes comer con tu y cácara, porque la cácara es buenísima. Claro. ¿Entiendes? De desayuno, de merienda, de cena. Pues acá, en Argentina ahora estamos en verano. Pleno verano. Oye. Siempre enero. Bueno, la batata pueden usar batata criolla, como dicen aquí, o pueden usar lo que sería el sweet potato. O el boñato, como le decimos en Argentina. A mí me gusta la batata de aquí. Puede ser la batata. Qué más dulzona, ¿verdad que sí? Me encanta la de aquí. Pueden usar la que ustedes quieran, la que consigan, no hay problema con eso. ¿Tú sabes que hay un plato que ustedes que trabajan en la cocina también, que yo hice hace mucho tiempo, que lo pueden inventar para restaurantes si quieren, un día probar ustedes, que es un pastelón de batata relleno de bacalao a la vizcaína, con un topping de mozzarella al horno. Claro. Y entonces eso los chilos se sancochan con sobre de pescado. Okay. Y queda espectacular. O sea, claro. Es fuera de todo contexto sabrosístico. Pero se mueres. Claro que sí. Bueno, entonces nada, simplemente lo que vamos a hacer es, aquí que tenemos el horno de leña prendido, la batata. Pero ¿y cuáles son los ingredientes? Ahí mismo. Tenemos la batata directamente, tenemos canela, un toquecito de jengibre. Es un gusto que siempre me ha inculcado mi mamá con el chuflé de batata. Eso le da para mí un toque diferente. Sí, señor. Totalmente. Y nada, tenemos los marshmallows y un poquito de jamón. Ahora vamos a preguntarle a ti, ¿cuál es el maridaje que tú pones con eso ahí? Porque tú tienes que irte bien español ahí. Un Rioja. Un vino tinto, sí. Suave. Un tempranillo. Totalmente. Crianza. Totalmente. Bueno, sí. Ya ustedes saben, un tempranillo crianza. Recomendaciones de la chef Pati. Ya usted sabe que esa mujer sabe de eso. Bien, ya vamos a la primera pausa, ¿qué ustedes creen? Totalmente. Vamos a la primera pausa. Gracias a quien, a Quesos Michelle, el único que hice su etiqueta 100% de leche. Michelle es nuestro mejor queso. Que muestras cada día, irradia tu salud y tu alegría.
Somos más fuertes de lo que pensamos. Si de nosotros siempre cuidamos. Mi leche sabrosa y saludable, lo que necesitamos para levantarnos. Cada vez que te levantas, cada vez que de ti cuidas, el país crece contigo, RD crece con Dile. Cada vez que te levantas, cada vez que de ti cuidas, el país crece contigo, RD crece con Dile. Durante generaciones hemos crecido sanos y fuertes con Milex, leche pura y saludable. RD crece con Milex. La cocina es una fiesta, pedicura y de color. Sazón, líquido, ranchero, con renovado sabor. Más a tu gusto, sazón, líquido, ranchero, más a tu gusto. Más vegetales frescos, mi mejor combinación. Picaditos a tu gusto y nueva presentación. Sazón líquido ranchero, más vegetales frescos, más sabor, más a tu gusto. Más a tu gusto. Querido futuro, puedo imaginarme los sueños que lograré y los caminos que voy a recorrer. Todos los lugares donde nos llevarás y los grandes recuerdos que coleccionaremos. Querido futuro, puedo ver todo lo que me falta por crear y quiero que llegues para disfrutarlo. En Seguros Reservas trabajamos para que tengas un porvenir más tranquilo y seguro. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Santo Domingo y toda la familia en Dubán. La familia Rombeleiro deseamos muchas felicidades en estas Navidades y un venturoso 2022 lleno de bendiciones, salud y prosperidad. Salud, salud, Rombeleiro, el mejor ron de República Dominicana. Estamos de regreso en Pasión Gourmet gracias a Quesos Michel, nuestro mejor queso. Y la batata sigue cogiendo candela. Ahí está. Sí, porque hay que dejarla que se cocine. Claro, hay que dejarla que se cocine. Así es. Pero yo quiero hacer preguntar, yo no me explicaste cómo tú comes la batata en Argentina, pero esta familia, ¿cómo la comes? Vale, en mi casa, eso fue algo que me enseñó mi mamá desde muy chiquita. Y bueno, uno de mis platos favoritos es el suflé de batata. Como te dije anteriormente, con un toquecito de jengibre, un toquecito de canela, cosa que siempre aquí el dominicano siempre tiene en su casa. O el jengibre congelado ahí, que lo raya, o el fresco directamente. Cuando uno no tiene el horno, específicamente para poder asar la batata, yo la hiervo en mi casa. O si no, como dijo Valentín, el papel aluminio al horno directamente. Sí. Entonces, si no tiene... O el barbecue también lo puedo poner. También. Claro.
todo lo que tenga fuego usted lo mete. Exactamente. Entonces, si lo vamos a hervir. Esta receta en el air fryer, no, porque el air fryer es muy exacto. Hay que agregarle un tipo de líquido, si no. Entonces, si lo vamos a utilizar, bueno, como lo enseñó mi mamá, ella le tiraba una tajadita de jengibre, una rama de canela y lo ponía a hervir ahí, como algunos 30 minutos. Entonces, cuando lo íbamos a machacar o triturar en la licuadora, cogíamos la misma agua, el sobrado de la batata, lo incorporábamos a la licuadora. Y así lo facilitamos. Sí, ya más suave. Y le da el sabor de la canela y jengibre. Hay que tener cuidado porque cuando uno tira directamente el jengibre, como le estaba explicando mi compañero de cocina, tiene que proporcionar bien al momento de licuarlo. Porque si tú trituras primero el jengibre entero y después dejas la otra mitad sin jengibre, no te va a saber bien. Sí, no, y te pega todo trozo de jengibre. Exactamente. Y es malo masticar un jengibre así. Si no tienen trituradora, es mejor el jengibre o picarlo bien piquito o guayarlo, como dicen aquí. Y la... Una pregunta de verdad. No, claro. O sea, nosotros hacemos el ajo al horno, lo abrimos así, rostizado, ¿verdad? Sí. ¿El jengibre no se podría hacer así? No lo he probado, pero yo voy a inventar eso porque debe de funcionar, yo creo. Yo no sé si el jengibre se ablanda tanto como para ser muy duro. Es bastante duro el jengibre, por eso. Pero... Lo dejamos a 12 horas. Se puede probar a baja temperatura. Con un poquito de líquido adentro de la lumina. Pero tú sabes, el jengibre es muy noble en eso, que tú cuando se lo agregas a una preparación, lo hierves un poquito y ya te aporta muchísimo sabor. No, el jengibre es muy versátil también, aparte de todo eso, que funciona y sabe bueno. Claro. Mira, vamos entonces a sacar eso y claro, que tú vayas bajando eso ahí atrás. Es lo que yo voy haciendo un par de cosas aquí. No, claro, tranquilo. Con el calorcito, ¿dónde está la cerveza? ¿Eh? No, que no está hablando, que no está hablando. Bueno, aquí lo doy ya. Con este calor, yo lo doy ya. Ese horno de leña, uno está parado aquí, pero un calorcito duro aquí en la espalda. Mira, ¿qué tú comes normalmente en la época del 24 de diciembre? Bueno, o sea, en tu familia, de Javier. Española. No, como ustedes lo celebran. Bueno, ¿qué pasa? Me imagino que hay de las dos versiones. Como parte yo vengo de una familia, de parte de mi padre española, y aquí, que yo nací aquí, dominicana, por parte de mi madre, y porque nací aquí, como te mencioné, yo como de todo un poco. Desde el primero de los americanos, porque yo sé que tiene muerte americana, desde la gran navideña, porque yo lo vestido con el jambú serrano, porque me gusta lo dulce con el plátano maduro, desde la pierna de cerdo, el cochinillo no puede faltar en mi casa. Claro. Totalmente. Un buen dulce, con piña o con coco. Uy. Tiene que llevar eso obligado. ¿Y qué más? Eso, en la ensalada rusa. Sí. De parte española, unos camarones gratinados o camarones enteros a la parrilla. Ahí picando con eso. Un embutido, un queso manchego, un jamón serrano. En las alturas, entonces. Tiene que ir obligado. El pan, que no puede faltar con alioli. ¿A qué hora la cena? Bueno, yo, a las 5 de la tarde ya montamos. Para yo dije que hay que visitar. No, total, a las 6, como cenamos a las 11 de la noche. Entre picadera y otro, cenamos sentados, comiendo a las 11, 10 y media, 11 de la noche. Los españoles cenamos. Bueno, cenamos. Bueno, y aquí ya. Súper tarde. Wow, mira qué chulo. Este lo agregué con un poco que ya teníamos triturado, que ya teníamos cocido. Y esta es la textura que buscamos hoy. Le agregamos un poquito de jengibre y canela que lo hervimos aparte. Se lo agregamos a la licuadora para que pueda funcionar bien. La cámara lo ve ahí. Y esta es la textura que buscamos si tenemos una buena licuadora o... Nosotros lo hicimos con una Thermomix. Claro. Ahora, si no tiene una buena licuadora, no pasa nada. Esto se puede majar igual. Con un pizapuré, con un tenedor, con lo que tenga. Con un chino. Y, claro, lo pasa por un chino. ¿Qué pasa? La licuadora tiene un motor abajo, claramente. Hay que tener cuidado cuando uno tritura las cosas, porque si no, uno puede forzar el motor y romper la licuadora. Luego me dicen, estaba siguiendo la receta de Patricio y Valentín y exploté la licuadora. Claro. No, esta vez hicimos con la licuadora potente. En la licuadora, la gente pone muchas cosas calientes en cosas de vidrio. Y explota. Cuando tenemos el tipo de almidón, hay que tener siempre utilizar líquido para que se le ayude a triturar. Claro, tú le vas a... Nosotros lo que hicimos fue, con el agua que hervimos el jengibre y la canela, se la vamos agregando poco a poco y que así siempre estemos para ayudar. Para ayudar. Exactamente. Vamos entonces vamos a ponerle un brófalo para meterlo al horno. Así es. En lo que yo le explico a Patty en mi casa cómo lo hacemos. Yo, al revés como tú, yo no ceno a las 11, yo ceno a las 8.
No, te voy a explicar por qué. Porque si yo como muy tarde, yo tengo la digestión muy lenta. Okay. Entonces, si yo tengo la digestión muy lenta, si como muy tarde, amanezco sentado. Que ya, no valiente. Entonces, no duermo bien. Entonces, lo que hacemos es que comenzamos a las 7 con unos pastelitos, unos quipes. Ay, unos pastelitos. Unos pastelitos, unos quipes. ¿Están de moda los pastelitos con aceite de trufa, Ay, muchachos. ¿De queso con aceite de trufa? Todo ese tipo de cosas. Entonces, ya a las 8 nos sentamos con la ensalada rusa. Para que yo la ensalada rusa yo la hago con manzana, uvas verdes y una salsa tártara, que yo le digo multiuso, que yo le echo una serie de ingredientes. Es una tártara modificada, vamos a decirlo así. La tártara de Juan. Sí, exactamente. Entonces, luego yo no como arroz de noche. Pero sí, mi familia sí come. Hago un arrocito navideño como... No así, pero este año lo voy a hacer así porque me gustó esa. Así que atención, papá y mamá, van a comer eso. Y se preparen ya. Entonces, la pierna de cerdo, eso qué, no, los pantalones hojas no se pueden faltar. Y otra cosa, siempre me como pantalón hoja de primero. ¿De entrada? ¿Con el cachú? No, sí, con él. ¿Cómo tú? Le pongo queso mozzarella aquí. Él estaba probando los tipos de cachú. Le gustaba, mira, el más dulzón. Nosotros estamos acostumbrados, por lo menos en Europa, a comer el cachú normal de toda la vida. Cuando llego aquí, el primer cachú. Sí. Ay, el mejor de todito es el de Eduardo, qué bueno. Claro. Sí. Mira, entonces vamos a la segunda pausa, o la última pausa, y en lo que eso va al horno, que yo quiero ver qué lindo, va a quedar precioso. Y entonces vamos a la última pausa, gracias a quién, al único, queso Michel, el único que dice su etiqueta 100% de leche. Michel es nuestro mejor queso. Cada día irradia tu salud y tu alegría. Somos más fuertes de lo que pensamos. Si de nosotros siempre cuidamos, Milex es sabrosa y saludable. Lo que necesitamos para levantarnos. Cada vez que te levantas, cada vez que de ti cuidas, el país crece. Hemos crecido sanos y fuertes con Milex. Leche pura y saludable. RD crece con Milex. La cocina es una fiesta de figura y de color. Sazón, líquido, ranchero. Con renovado sabor. Más a tu gusto. Sazón, líquido, ranchero. Más a tu gusto. Más vegetales frescos. Oh, mi mejor combinación. Picaditos a tu gusto y nueva presentación. Sazón líquido ranchero. Más vegetales frescos, más sabor, más a tu gusto. Más a tu gusto. Querido futuro, puedo imaginarme los sueños que lograré y los caminos que voy a recorrer. Todos los lugares donde nos llevarás y los grandes recuerdos que coleccionaremos. Querido futuro, puedo ver todo lo que me falta por crear y quiero que llegues para disfrutarlo. En Seguros Reservas trabajamos para que tengas un porvenir más tranquilo y seguro. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
sol la vio creciendo entre gente que la amaba. Hoy le suenan las campanas, ha llegado la Feliz Navidad. Les desea su Café Santo Domingo y toda la familia en Dubán. El mundo ha cambiado, pero nuestro compromiso no. Sabemos con certeza que cuidándonos unos a otros, estamos más listos que nunca para protegerte. Conscientes que después de 46 años, la confianza empieza en casa. Tu seguridad, nuestro objetivo cada día. Dominican Watchmen. Gente segura y confiable. Buenos días, gracias por llamar a Eurobets. Le habla Lisbeth, a su orden. ¿Aquí es donde llamo para recargar mi cuenta de Eurohípica? Sí, señor, ¿cómo puedo ayudarle? Me gustaría recargar 500 pesos a mi cuenta Eurohípica desde mi cuenta bancaria. Perfecto, solo entre a su cuenta bancaria online, presione transferencia a tercero, pago al instante, elija la cuenta de donde quiere depositar, presione nuevo beneficiario, escoja Banreservas de la lista, cuenta corriente, coloque nuestro número de cuenta y el RNC. Se verá automáticamente Eurobets SRL. Presione Inscribir beneficiario para que la próxima vez no tenga que hacerlo nuevamente. Coloque el monto a transferir, continuar hasta completar la transacción y listo. Tómele un pantallazo a la operación y mándeselo al número de WhatsApp de Eurobets. El crédito le aparecerá en su cuenta muy pronto. La otra forma es pasar por un Banreservas y hacerlo directamente. De igual forma, manda la foto del depósito. Gracias, mija. Ahora paso por un Banreservas para hacerte el depósito para empezar a disfrutar de las carreras de PMU de Francia. La parte interna de la cancha, el 7 kilo eco pasó. Estamos de regreso en Pasión Gourmet gracias a Quesos Michel, nuestro mejor queso. Final de hoy martes, chica, teléfono, yo no tengo, ya tú sabes, tú eres una potelita repetida. Dale, estamos en Casa Mencía, en la calle del Hotel Embajador, estamos de martes a domingo, de 9 de la mañana a 12 de la noche, estamos todo el lunes cerrando jugando fondo, ¿eh? Una cosa, pero ustedes abren a las 9, pero el desayuno. Sí. Claro. Tenemos desayuno, comida y cena. Puede dormir ahí arriba si usted quiere. Bueno, o sea, que el desayuno, aparte de la peña de Real Madrid. Claro. Y en la tarde puede venir a tomarse un cafecito con un postre, que tenemos muy buenos postres, estamos muy trabajando bien, ahora. Bien, yo vi uno en una vitrina ahí. Claro. Que me deja de calor, Juto. Muy bueno. Estamos haciendo bastante cositas. Miren qué pastelón. Suflé de batata. Con marshmallow, gratinado en el horno de leña. Oye, si usted lo tiene en su casa, no sean loco. Usted puede de un soplete. ¿O puedo ponerlo? ¿El microondas no se puede poner? No, al no. Mismo horno, el horno normal. El horno normal, sí. Arriba. Sí, tú lo pones ahí. O con un soplete. Por la gente que tiene el chiquito. El chiquitico, exactamente. Este es el industrial, bueno. Claro. Hotelero, sí, para patelería, sí. Que todo el mundo siempre tiene. Pero uno lo prende, lo gratina si no tiene un horno. Y queda súper bien. Y lo pueden terminar como para decorarlo y darle un poquito de colorcito con lo que tenga a la mano. Si puede ser perejil, puerro. Aquí vamos a usar un poquito de jamón crispy. Ay, madrecita santa. Ahí utilizamos el último. Ahí. Y un poquito de puerro. Nada fácil. Señores, mañana será otro día. ¿Qué vamos a hacer mañana? Mañana vamos a hacer un pastelón de plátano maduro. Ah, ¿otra vez? No lo hemos hecho todavía. Maduro otra vez, qué rico. Yo soy madurólogo. También, Nos vemos mañana. Nos vemos mañana entonces. Señores, buenos días. Nos vemos mañana. Mejía Arcalá, en Pasión Gourmet, presentó Bandón.
50 aniversario. Un legado que da gusto. Presentó Seguros Reservas. Presentó